papás y super mamás, hoy les doy la bienvenida a un nuevo vlog desde el baño. Estoy aquí sentada esperando que Dafne juegue un ratito porque la acabo de bañar. Por ahí está dentro. ¡No! Ahí está dentro, aquí está bañándose. Entonces, bueno, ya la terminé de bañar, pero está jugando. Hoy es martes 30 de agosto. ¡Hoy es mi cumpleaños! Y bueno, ya son las 12 del mediodía, no grabé lo de la mañana, pero es que ustedes me entenderán, no estoy tan acostumbrada a estar grabando todo. Y bueno, Javier me puso las mañanitas, la nena me dio mi abrazo, Javier también. Yo estoy dando clases los martes, entonces ya fui a dar clase. Tomamos una agüita ahí donde doy clases con una de mis mejores amigas. El viernes pasado salí con ellas, con mis mejores amigas. Salimos a festejar. Así de solteras. Y hoy vamos a ir a celebrar con Javier y la nena. Vamos a ir a almorzar una de mis comidas favoritas, que es el sushi. Y ustedes nos van a acompañar. Y en la tarde, bueno, vamos a ver qué pasa. No creo que vaya a ser mayor cosa. Y tal vez mis suegros me partan un pastelito en la noche. Hoy estoy cumpliendo 24 años. Y estoy muy contenta, estoy muy contenta. Estoy satisfecha con lo que he hecho con mi vida. Y sé que me faltan muchas cosas por hacer. Pero por el momento estoy contenta y estoy feliz de estar cumpliendo años. Y bueno, también estoy feliz de compartírselos a ustedes que están viéndome. Y compartirlo en mi canal, que pienso que puede ser una parte importante de este canal. ¿Ya, bebé? No. Ya, mi amor, ya es hora. No. Ya. No. Sí. No. Nos tenemos que ir a comer, ¿no quieres ir a la calle a comer? No. No. ¿Vamos a comer? No. No. ¿Estás feliz? ¿Estás en tu tina? Solo te faltan las burbujas. Sí. Contarles por qué es que estoy tan feliz, o por qué es, creo yo, que estoy tan feliz con mi cumpleaños. Creo que nunca había estado tan feliz por un cumpleaños mío, pero es como que aprendes a valorar la vida, o sea, vas madurando, ya estoy vieja, vas madurando y aprendes a disfrutarlo, porque todas las personas importantes para mí se han preocupado, porque ayer también me junté con mi mamá porque nos invitó a desayunar por mi cumpleaños, porque hoy no la iba a poder ver. Entonces, esas personas tan cercanas son las que me hacen muy feliz, estoy muy agradecida con ellas. Y hay otras personas de lejos, mis familiares en otros países, mis amigos que están lejos, las mamás youtubers de mi grupito de WhatsApp, que les mando un gran abrazo, un gran beso. Entonces me siento como tan contenta que me saluden desde México, de Colombia y de Venezuela. Entonces estoy contenta, siento que este cumpleaños es muy, pero muy bendecido. Ya llegamos al restaurante, a Mr. Sushi, y la nena se nos durmió. Entonces la vamos a acostar por aquí. Le acomodamos ahí unas sillitas para acostarla. Solo que está como duro, entonces Javier le va a traer mi suéter. Y aquí estamos en el restaurante. ¡Qué rico! Me encanta el sushi, de verdad. Ya nos trajeron una, como la entradita de lo que pedimos. Hola, Di. Hola, ¿qué tal? Y son, ¿cómo se llamaban estos? Quillosas. Quillosas. Y vamos a ver si podemos comer con los palillos. No sé si puedo, pero vamos a probar. Una pequeñita. ¡Ah! ¡Sí pude! Buenísimo. Ricas. Son como empanaditas con carne de cerdo. Ricas. Ahora le toca a mi amor Javier. Vamos a ver si puedo. ¿Cómo te sientes, nervioso? Sí.
Ah, sí, aquí están, ¿eh? Las instrucciones. Incluso no puedo. Así ve. Ah, ya no sé. Así ve, así. Ajá. Más abajo, hasta abajo. Hasta el segundo, sí. Algo así. Ya no me salió. Ahí está, muy bien. No importa, de eso se trata. De reírnos de nosotros mismos. Es que Javier se chivea mucho. Rico, ¿verdad? Muy rico. Y mi bebita está aquí dormidita, mi amor. Trajeron nuestro sushi. Este nos dijeron que es salsa de pit, el anguila. De anguila. Aquí tenemos soya normal, soya light y ¿qué? De soya naranja. De naranja, que ya nos serviremos por aquí. Vamos a poner en práctica lo que ya aprendimos de los palillos. Frito. Siempre he querido probar este helado. Miren, está duro, ¿ven? Vamos a ver qué tal. Ay, no quiero destruirlo. Miren. Como ese helado temporizado. Ajá. Se despertó. Ya se despertó la bebé. Y aguanten que no quede de lado. Hola amigos, diga bebé. Hola amigos. Hola supermamás. Por eso no quiere helado, porque se despierta de malas. De verdad tengo que decir que este helado... ¿Cuál es? Este tempura es, ¿verdad? Tempura o tempura, dice él. ¿Tempura, creo yo? Tempura helado. Está riquísimo. Yo ya lo había visto en internet. Que son como helados fritos. Está delicioso. Tenía... ¿De qué ratos? Hace meses que tenía ganas de probar más que sushi, porque habíamos comido sushi, postres japoneses. Yo no sé si será este 100% japonés. A la próxima que vengamos vamos a venir a comer solo postres. Uh-huh. ¿Verdad? Acabamos de llegar de... ¿No está muy oscuro? ¿Está bien? ¿Ah, sí? Sí. Acabamos de llegar de comprar un pastelito. Y viva la publicidad. Pero de San Martín. Ah, sí, fuimos a Mr. Sushi. Ya. Y me voy a acostar porque me siento muy mal, estoy enferma. Entonces voy a ir a descansar. Y de ahí les grabo un poquito del Happy Birthday con el pastel. Y hasta entonces los veo. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ya queremos pastel, aunque
aunque será un pedacito, pero queremos pastel. Chocolate también, chocolate también, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡Sople! ¡Oh! 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 ¡Bravo!